Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote nuestra aplicación Campeones Radio de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Las motos tienen un nuevo rey, el británico Sam Sunderland, quien festejó en el Dakar 2017 y le dio a KTM su 16º triunfo en la carrera más difícil del mundo, manteniendo así la supremacía que comenzó en 2001 con el recordado italiano Fabrizio Meoni. En su tercera participación, Sunderland hizo un gran trabajo para convertirse en el primer piloto de su país en vencer el Dakar. Su figura se acrecentó durante el paso por Bolivia tras la sanción de una hora al español Joan Barrera Bord y el abandono del compañero de equipo Toby Price, quien era el último ganador en esta categoría. Las primeras posiciones las completaron el austríaco Matthias Wolkner, el español Gerard Farrés-Gell, el francés Adrien Van Beveren y Joan Barrera Bor, quien fue que más etapas venció con 4 éxitos. La última especial disputada entre Río Cuarto y Buenos Aires fue ganada por Van Beveren, quien le dio a Yamaha su primer éxito parcial en esta edición después de empatar con Gerard Farrés-Gell. Franco Caimi con el 8º puesto fue el mejor argentino en la clasificación general, cumpliendo así un destacado desempeño en su primer Dakar. Duplessis, Cossac, Pascual, Pablo Rodríguez, Ontiveros, Echeveste y Carbonero completaron a los pilotos de nuestro país que dieron la vuelta en el Dakar 2017. Y ya mismo compartimos momentos inolvidables de las motos en el Dakar por Argentina, Bolivia y Paraguay. Super content.
Presentamos la nueva línea de productos Dakar para el cuidado de tu vehículo, sus segmentos autos y camiones y también motos ATV y UTV. Pueden contactarse y allí los va a recibir Nicolás Cartaseña y el Gato Barberí, ex piloto del Dakar, en smoothdakar.com. Esta nueva línea de productos Dakar que ya está en el mercado. Edman, distribuidor de ópticas y faros Vic. Instale Vic y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Con 25 años, el ruso Sergei Karjakin logró el ansiado título que quería en el Dakar 2017 y por primera vez se impuso en la categoría cuatriciclos, luego de dominar de forma contundente a sus rivales durante los días finales. Venció en la séptima, décima y undécima jornada de la carrera para terminar como el más ganador de la edición. Esta es la tercera vez que un piloto europeo vence en el Dakar entre los cuatriciclos, donde los sudamericanos siguen dominando gracias a los triunfos de Alejandro y Marcos Patronelli y del chileno Ignacio Casale. Este último, justamente por su parte, logró la victoria en la última etapa que se llevó a cabo entre Río Cuarto y Buenos Aires y se ubicó segundo en la clasificación general, a 1:14:51 del vencedor, mientras que el neuquino Pablo Copetti culminó tercero y así logró su primer podio en el Dakar. Argentinos como Hansen, Domaszewski, Berza, Pando, Creatore, Ríos, Bustamante e Inocente fueron los otros pilotos nacionales que llegaron al final del Dakar. Cuatriciclos y ya mismo compartimos imágenes importantes de la categoría en la edición 2017. Like a birth of a child. When it's just born, you don't understand what is it. Same on finish on the Dakar when you win it. You are a winner, but you don't understand it yet. Cuatriciclos.
Campeones, la revista de automovilismo. El Dakar llegó a su fin. Los ganadores, los argentinos y todos los detalles de la competencia. Además, las mejores fotos de la carrera más difícil del mundo. Imperdible, el anuario del Super TC 2000. Análisis y balance de la temporada 2016. Las últimas novedades del automovilismo y de colección. Láminas de Agustín Canapino, campeón del Super TC 2000, y el equipo Colcar Racing Team del Dakar. Campeones, número extraordinario. Conseguila en todos los kioscos del país.